Nuevamente nos encontramos en el estadio de softball del Hormiguero, hoy con el jugador del partido que se realizó en la mañana. Tenemos a Florentino Castro. Cuéntenos, ¿cómo le fue en este partido y cómo se ha sentido usted después de haberle ganado a uno grande? No, pues en realidad fue un partido muy disputado. Los equipos se entraron al campo en la mejor disposición para jugar el partido con todos los sentidos, olvidándonos de los inconvenientes afuera, únicamente concentrados en eso, y lo logramos. Y en todos los tiempos había esa tensión, muy apretado el partido, tan así será que nos fuimos a extra innings. Cuando en el séptimo inning terminamos 5-5 y en extra innings hicimos 4 carreras y el equipo de Vaqueros, que es un gran equipo, hizo 0 carreras, entonces ganamos 9-4 y es un triunfo para nosotros muy reconfortante, aunque ya estamos clasificados, porque eso le sube a uno el ego, la moral, y como equipo ganador, pues hombre, disfrutarlo y tomar su refrigerio. Y felicitaciones al equipo de Vaqueros, es un gran equipo, lo admiro, tiene mucha capacidad, figuras, ¿no? Por eso se siente uno orgulloso ganarle a un equipo grande. Correcto, Floro. Cuéntame, ¿cuáles son las contrataciones para el próximo año? ¿Piensas continuar con Juanes o tienes algún ya definido tu contrato? Pues hasta ahora no ha habido así definición de que vayamos a salir con el mismo equipo. En cuanto a contrataciones no se ha hablado todavía porque no ha terminado la temporada, apenas vamos a empezar los playoffs, y ya después cuando termine eso y con calma y reposo miraremos a ver qué rumbo podemos tomar. La idea es que cada vez nos integremos más y llevemos al deporte del softball adelante, que no haya discordia, siempre compañerismo y preparándonos para así brindar un muy buen espectáculo. Ah, bueno, cuéntame, Floro, ¿quieres dedicarle este triunfo a alguien muy especial? Bueno, le dedico este triunfo a toda la hinchada que nos ha acompañado, a los compañeros, a los amigos, especialmente a mi madre que está en el cielo. Correcto, Florentino, nos pareció pues muy motivador todo esto que has hecho, ya que pues de pronto este año no ha sido de los mejores, pero sin embargo pues tenemos aquí, como decimos nosotros, este espacio para la recreación, para olvidarnos de todos los problemas que tenemos. Sin embargo, pues es el momento de enaltecer, digamos, ese ser querido que tuvimos nosotros, y sin embargo pues se nos ha ido. Pero Floro, el hecho de haber ganado este juego, ella se va a sentir donde esté, como que tu hijo fue, es muy grande todavía aquí en la tierra. Además de eso, Floro, cuéntame, ¿le quiere mandar un saludo a alguien muy especial? A todos los amigos que no vinieron, que siempre han estado pendientes del deporte y que nos distinguen en cuanto a persona, en cuanto al trabajo que se ha hecho en la parte deportiva, en la parte humana, en la parte de compañerismo, en todos esos aspectos. Y pidamos a Dios que nos vaya muy bien en todo el año y que tengamos un fin de año muy agradable, muy contento, muy feliz. Y es la idea, compartir con todos y que sea todo muy bien para nuestras familias y nosotros, nuestros amigos. Bueno, correcto, Floro, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que donde esté su señora mamá, le mandamos un gran abrazo, que la queremos mucho todavía. Gracias. Bueno.